Estamos aquí en la carrera 23 con calle 53, donde está Pastelería Gourmet Mouflet, para que ustedes por favor empiecen a tocar los corazones, a compartir y a escribir su comentario sobre esta gran iniciativa de regalar 1500 pedazos de torta gigante que van a ser conmemorativa del Atlético Bucaramanga. En este lugar, como decíamos, se va a regalar esta gran torta que se realizará a partir de mañana. Es un montaje que ya se ha realizado desde hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando de 2-3 días atrás, porque Diana Casallas, la creadora de esta iniciativa, quería regalar algo. No fue una estrategia de marketing ni nada parecido, sino fue algo que ella quería regalar a la ciudad. Y por eso, pues, ella tuvo la genialísima idea de hacer esta gran, ¿cómo le diríamos?, esta gran idea o esta gran iniciativa para que Bucaramanga tuviera algo conmemorativo con motivo de su cumpleaños. Por esa razón estamos aquí en esta carrera 23 con calle 53 en toda la esquina del barrio Nuevo Sotomayor de Bucaramanga, en donde, como ustedes se darán cuenta, es una calle bastante amplia, bastante concurrida. Es una calle que tiene unas dimensiones, pues, de la calle 53, que es doble vía, la carrera 23, que es amplia, es doble sentido. Y así continúa aquí y ya empiezan a llegar los hinchas que van a amenizar esta fiesta mañana. Como aquí se espera que por lo menos no sean 1500, sino muchos más. Aquí, como tiene, vea, el señor se para con lo del Atlético Bucaramanga de la A, para que ustedes empiecen a visualizar todo esto que se va a realizar aquí mañana desde las 9 de la mañana, cuando se esté haciendo la, ¿cómo es que se dice?, la exhibición, la decoración de la torta, el montaje que se va a realizar, y todo para que usted sea uno de los partícipes en esta fiesta de Bucaramanga, campeón rumbo a la Libertadores. Y por esa razón, pues, vamos a empezar a mostrarles cómo en esta panadería Mouflet se va a realizar esta gran celebración mañana, donde muchas personas como este señor van precisamente a animar que el Bucaramanga será el campeón el próximo sábado, después de las 7:30 de la noche, cuando el juez dé el pitazo final del partido Santa Fe, Santa Fe-Bucaramanga, que se va a realizar en el Estadio El Campín, en donde solamente el gerente del Santa Fe o el presidente del Santa Fe dio la oportunidad de que solo 1000 seguidores de Bucaramanga y con boletas que normalmente eran de un precio de, creo que eran 125.000 pesos, ahora son aproximadamente unos 325.000 pesos los que van a valer estas boletas, para que usted por favor entonces empiece a opinar sobre lo que decir aquí. Voy rápidamente a entrevistar a las personas. Aquí ya todo el montaje está hecho, aquí ya todo está listo y esperamos que en las próximas horas, pues, empiece la gente a compartir, empiece la gente a escribir su opinión, su comentario sobre esta gran iniciativa que tuvo la señora Diana Tavares, una mujer que ha creado junto con su familia una iniciativa de esta torta conmemorativa del Atlético Bucaramanga. No será una torta con sabor a cualquiera que venden en todas partes, sino una torta que vale la pena, porque aquí es donde hemos comprado. No, no se me vaya, porque usted es la estrella y vamos a entrevistarlo. Y donde van precisamente a hablar de todos estos temas que corresponden a la afición y la fiebre que vive en este momento la capital de Santander. Lo vi hace un momento gritando con la bandera de Bucaramanga. ¿Cómo es su nombre? Misael Parra Mantilla. Don Misael, ¿por qué vea que usted compró gorra, camiseta, bandera y hasta una bucela también? Sí, señor. Porque, pues, soy hincha desde niño, soy hincha a morir del Bucaramanga y también apoyo a mi Bucaramanga hasta el final. ¿Usted quiere verlo campeón? Claro, sí, señor, va a ser campeón. Y va a ser campeón con la ayuda de Dios. Ya por lo menos ya tenemos la mitad, ¿no? Sí, ya tenemos. Nos falta 50. Que al menos, si no vamos a salir a ganar, que vamos, con toda seguridad vamos a ganar. Toda seguridad, somos campeones. Pero vamos esa, tenemos asegurada ya media estrella. Sí, señor. Bueno, esa es la idea. ¿Cuál es la invitación que usted le hace
a las personas que mañana, ya sabía que aquí van a hacer la torta, sí, gigante, señor, en Bucaramanga. En Mublé, sí. La torta más grande aquí de la camiseta de Bucaramanga en la cancha. Y vamos a compartir para el día sábado aquí en Mublé, Sotomayor, en la 23.51. A compartir con esa gran camiseta y para todos, para deleitarnos con esa rica torta. Pues esa es la idea, ¿no? Que sigamos, sí, todos disfrutando de esta gran iniciativa. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Y que gracias. Seamos los hijos también, los nietos, me imagino, si tienen, sí, también. Sí, estamos en la misma línea y celebrando también. Están celebrando todos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, señoras y señores, aquí seguimos con muchas más personas que siguen con esta gran iniciativa. Vamos a ingresar a esta pastelería gourmet, que es una de las mejores de Bucaramanga, donde yo compro las tortas, y no es porque quiera hacerles publicidad, porque no me ha pagado publicidad, simplemente lo hago por iniciativa propia, así como Diana Casallas, por iniciativa propia, dijo, vamos a regalarle algo bonito a la ciudad, vamos a regalarle 1.500 pedazos de torta a las personas que van a celebrar el triunfo de Bucaramanga. Entonces será, repito, mañana desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, cuando mañana empieza la decoración a las 9 y a la 1 de la tarde empieza ya lo que es a repartir la torta, para que las personas que quieran... ¿Señor? El sábado. Es el sábado. Ah, perdón, no mañana, disculpe. Gracias por la corrección, es el próximo sábado, pero ya todos los preparativos están listos para que así sea. Gracias a Diana Tavares, a su mamita, a la señora Claudia, que es la mentora también de esta iniciativa, de una empresaria joven que con su esposo tuvieron la genialísima idea de crear una pastelería gourmet. O sea, no es y venir a comprar una torta cualquiera. De hecho, estas tortas no son nada baratas. Tienen un precio por encima de lo que normalmente venden una torta en una pastelería, pero es que vale la pena. ¿Por qué razón? Por el sabor, porque son muy diferentes. Aquí es donde compramos la torta para celebrar el cumpleaños de la esposa, de la suegra, la primera comunión, un cumpleaños de la hija o del hijo. También las tortas que son espectaculares, no son baratas, repito, pero esa torta que se va a hacer mañana, según me decía la creadora de esta iniciativa, Diana Casallas, que será, perdón, el próximo sábado, será el sábado, disculpe que estoy tan emocionado que se me olvida los datos que me dieron, pero que ya se está promocionando, porque aquí es donde van a estar ya los periodistas. Mañana, el sábado, van a venir los medios de comunicación nacionales, me imagino que vendrán ya la periodista Daniela Chacón, presentadora, Daniela Pachón, presentadora de Noticias Caracol, va a venir a hacer los en vivos desde aquí el próximo sábado. Ya vean lo que se está vendiendo. De esto se hicieron cientos y ahora tendrán que hacer miles, porque estas alfajores conmemorativos del Atlético Bucaramanga ya se han vendido, ya no vi que quedan sino 3, 6, 8, como 10, nada más, imagínese usted, y es lo que más vende. Esta pastelería gourmet está ubicada, como les decía, en la carrera 23, entre calles, o con calle 53, en toda la esquina de Bucaramanga. Vamos a intentar, mientras compartimos en todos los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, vamos a intentar compartir en todos los grupos y vamos a mostrarles que en esta esquina, que la parte, estamos ya desde la parte de adentro, es que seguramente esto estará abarrotado. La gente debe llegar temprano porque a las 9 de la mañana empieza la decoración para que ustedes empiecen a mirar y a transmitir en vivo, también como lo vamos a hacer los diferentes medios de comunicación, los periodistas, porque cosas como esta, iniciativas como esta, son las que hay que destacar. Y más aquí esta pastelería gourmet que tuvo esa genialísima idea de hacer la torta del Bucaramanga, que se va a repartir el próximo sábado. Yo, discúlpeme, me he equivocado en las apreciaciones o en la información, pero es el próximo sábado desde las 9 de la mañana, cuando se empieza la decoración, hasta las 11. Luego de 11 a 1 de la tarde se va a realizar lo que será la toma de fotografías para que la familia, las personas vengan aquí en tipo paseo y a celebrar la pasión del Atlético Bucaramanga, que será campeón. Y ya estoy compartiendo todos los grupos de clasificados, en los grupos de noticias, espero que usted también lo haga, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook. Y también, si quieren copiar el enlace y compartirlo en Instagram, para que muchas personas también tengan la oportunidad de verlo. Entonces, esperamos que ustedes nos colaboren. Vamos a intentar dialogar aquí con Diana Tavares, con su esposo, con su mamá, con los muchachos de esta gran pastelería que se llama Mublé, repito, en la carrera 23,
con calle 53 en toda la esquina en Bucaramanga. ¿Qué se nos hizo Diana? Por favor, vamos a intentar buscar a Diana. Mientras tanto, pues luego vamos a seguir compartiendo en todos los grupos. No, hija, por favor, no. Vamos a seguir compartiendo en todos los grupos para que muchas personas se sigan comunicando con nosotros, muchas personas nos sigan viendo y sigan opinando sobre lo que será esta gran celebración del título de Bucaramanga con una torta gigante. Miren lo que se va a hacer aquí, esto es lo que se va a hacer, la camiseta del Bucaramanga que endulza Bucaramanga. Esta camiseta, esta página salió hoy en el diario Vanguardia Liberal de la Ciudad Bonita. Allí está Diana Tavares, está como la torta en forma de camiseta. Esto es una cosa pero bien elaborada, porque tiene hasta un proyecto arquitectónico, me mostraron los planos, porque el equipo Leopardo somos todos, dice Muglet también, y aquí por esa razón pues ustedes están viendo que esto no es nada improvisado. Ahora, extra, antes de la transmisión comentábamos y hablábamos con Diana y me comentaba que esto no nació como una estrategia de marketing. Yo le dije, excelente estrategia de marketing. Me dijo, no, esto no nació como una estrategia de marketing. Esto fue una idea porque yo tenía ganas de regalar la torta y ir a repartir los pedacitos en la quebrada seca, a la gente común, en los parques. Pero nos queda difícil. Dije, no, vamos a repartirla aquí. Mañana, el sábado, va a ser una locura. Así es de que ustedes vengan temprano para que pueda disfrutar de por lo menos un pedazo de torta. Y además, que se venga temprano, porque si quiere tomar la fotografía, véngase bien bonito, bien simpático, porque hay una sesión de fotografías. Una vez la torta ya está elaborada y decorada, la serie de fotografías será de 11 a 1 de la tarde, 11 de la mañana a 1 de la tarde, y a la 1 de la tarde ya comienza a repartir torta a lo loco para todas las personas que quieran venir a disfrutar de este gran evento de la carrera 23 con calle 53. Ah, bueno, ya tenemos aquí a Diana Tavares. Hágase aquí a lo beta la marca. Claro que sí. Pero siquiera en este lado. Está bueno, ahí. La torta. Ah, está trabajando en la torta. Sí. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué gran iniciativa y cuánto le agradecemos los que somos hinches y seguidores de Bucaramanga, que esperamos que quede campeón por esta gran iniciativa que has tenido. Bueno, no, de verdad que estoy súper emocionada, con mucho trabajo, por supuesto. Pero feliz de poder, yo lo que estoy diciendo es, la ciudad está de fiesta y Muglet pone la torta. Bueno, el 10, ¿cómo es el lema? La ciudad está de fiesta y Muglet pone la torta. Es correcto, qué bonito. Bueno, ¿cómo nació esta iniciativa? Cuéntenos, yo aquí decía un par de cosas que se me ocurrieron de la charla que... Bueno, yo te contaba, ha tenido una acogida impresionante, pero era algo que no habíamos planeado, que no estábamos esperando en un primer momento, pero nació el día del partido de nuestra primera final, pues, la primera parte. El sábado anterior. El sábado anterior. Cuando salimos y nos dimos cuenta cómo la ciudad, y de hecho, yo como buena bumanguesa, emocionada de ver la gente con la camiseta, letreros, mejor dicho, de verdad, ahí sí, sin eslogan, éramos uno todos, y eso me pareció increíble, esta buena vibra, esta buena onda que se ha tenido en esta semana, y en estos días. Entonces dije, yo llegué y le dije a mi esposo, amor, estoy que salgo y le regalo todo un pedazo de torta a todo el mundo. Entonces yo le dije, ¿será que hacemos una camiseta o una torta gigante? Algo así como la camiseta del Atlético o la estrella o no sé. Entonces mi esposo, de una, dale. Y era algo que yo venía pensando desde hace mucho tiempo. O sea, me encanta el tema de dar de lo que hago, ¿cierto? De parte del arte de Muglet, que es de la buena pastelería. Y por eso esta torta, que ahora hemos replicado y que va a tener un 2.44 de altura, 1.83 de ancho. Es una torta súper gigante, ¿2.44? Sí, 2.44. Si yo compro una tortica de aquí me vale 50, 60 mil pesos la torta, que en otra parte compro que normalmente vale 20, 30 mil, aquí me vale más del doble porque es que vale la pena el sabor. Muchas gracias. Entonces, ¿se imagina cuánto valdrá? Otra vez díganme las medidas. 2.44 de alto, 1.83 de ancho, y la mejor parte de lo que tú dices es que, por supuesto, decidimos mantener la misma calidad. Es decir, o sea, no van a hacer una torta como más económica, no, para regalar, no. ¿Va a mantener la calidad? Es nuestra misma receta, nuestra misma calidad, nuestros mismos ingredientes que son de muy alto, y por eso, como tú dices, puede que a veces se sienta que uy, no, yo voy a Muglet y cuánto vale, la torta va a ser exactamente la misma, nuestra misma receta, porque precisamente sentimos que eso es dar un regalo. Cuando uno da un regalo, lo da con cariño. Es cierto. Y por eso dijimos, no, debe ser lo mejor, no hay cualquier cosa ni nada.
y así lo estamos haciendo. Bueno, dígame la verdad, aquí entre nos, su esposo le secundó la locura. Si quiere, venga para acá, para la parte de afuera, para que podamos mirar claro. la bandera del Bucaramanga y todo lo que usted está haciendo. Mi esposo, mi mamá y toda mi familia y mi equipo de pasteleros. Mi equipo de pasteleros porque, no creas, o sea, esto es, además estamos en el Día del Padre, esto es un día de temporada para nosotros. Sí, porque ¿cómo se le ocurre hacer un evento de estos y usted como atravesársele a la clientela que viene a comprar aquí? Total, normalmente no hubiéramos hecho nada. Mira, estamos súper... Mufletes de Bucaramanga, nació en Bucaramanga, de bubangueses y definitivamente se tiene que sentir. Bueno, entonces van a ser con la misma calidad. Sí, van a ser con la misma calidad. Esperamos 1500 porciones e incluso esperamos dar una ñapa. ¿Dar una ñapa? Bueno, aquí esto con lo que hay, con el boom que hay en los medios de comunicación, ya Caracol, dígame la verdad, ¿cuántos medios la han entrevistado hasta el momento cuando hoy partió la iniciativa? Uy, yo ya hoy tenía empezó. Una agenda muy juiciosa que empezó a pasar sin querer queriendo, como te dije, pero ya hemos pasado más de 12 medios de comunicación. 12 medios, ¿y los que le faltan? Sí. Ay, sí, no, estamos felices que les haya gustado tanto. De verdad que el arte de la pastelería pues enamora, díganmelo a mí, que soy una total enamorada pastelera, pero además el fútbol une. Entonces esto es amor con unión y creo que fue una fórmula ideal. Bueno. Yo, no se me vaya que quiero hacer un break, aquí su esposo está grabándonos, pero venga, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jaime Villamizar. Esa torta, Jaime, le va a valer más de, por decir algo, 8 millones. ¿Usted sí, está sí. dispuesto a sacrificar toda esa plata junto con ella, seguir en la locura? La verdad, cuando hicimos cuenta, dijimos, en este momento no hay que pensar en el recurso, porque si no terminamos no haciéndola. No buscamos patrocinadores, sino solo nos conectamos con algunos amigos que están y le dijimos a un amigo, venga, ayúdenos, y nos ayudó un amigo y nosotros con el equipo. Y vamos a hacer la torta más grande que se haya hecho en Santander para el equipo Atlético Bucaramanga. Qué bendición, usted es súper aficionado también. Totalmente gratis, 1500 porciones o más. Entonces nos vemos el próximo sábado desde las 9, 10 de la mañana. Se reparte la torta a la 1 de la tarde. Se unieron los amigos de la Selecta que vienen a cantar la canción del Bucaramanga. ¡Ah, caramba! Eso va a ser una fiesta bien, bien bonita. Y usted dimensiona, porque aquí tiene que haber policía, tiene que haber seguridad privada. Sí. Tiene que haber todo, porque usted no puede cerrarle la puerta a los clientes o los clientes no se pueden sentir rechazados porque está lleno esto de gente. Sí. Tienen que venir a comprar la torta del padre. Esa es la idea, la fiesta del fútbol, la fiesta del padre, entonces los esperamos. Bueno, vamos a hablar, muchas gracias. Jaime Villamizar, tiene el mismo... nombre y apellido de un primo mío, es un homónimo. Entonces, Diana, ya su esposo habló que tienen preparado todo, que eso está una cosa de locos a reventar, que la secundó la locura suya y que van a haber la ayuda la ayuda de ese amigo y a moto propio lo van a hacer. Dígame realmente cuánto se va a invertir. No, pues en realidad este amigo nos donó los huevos. Y todo lo demás nosotros lo hemos... ¿Cuántos cartones de huevo hablemos? No, fueron 750 huevos. ¿750 huevos? Ellos pusieron... Eso es un dineral. Ellos nos pusieron pues los huevos acá y todo lo demás lo hemos hecho con nosotros. Así que la torta, como te decía, 100% de calidad, todos los mejores ingredientes. Y lo demás, de verdad, que lo hemos hecho nosotros con muchísimo cariño. Como te decía, pues una manera de Muflet de devolver de verdad todo lo que Bucaramanga le ha dado también a nuestra marca para crecer. Bueno, permítame, voy a leer mensajes de los seguidores. Pues Jaime Villamizar, está Yamise García, dice, las tortas de esa pastelería, súper. Bueno, y muchas personas más que siguen opinando. Usted escriba su opinión, comparta la transmisión, escriba un comentario, toque el corazón o el puñito azul para que lo vean. Hablemos de más detalles sobre esta gran torta que va a tener Bucaramanga. Entonces, dígame la hora porque yo en medio de la emoción y en medio de la transmisión no digo nada bien. Claro. Como resuma. Hay gente que es súper aficionada a la pastelería, vamos a tener una parte de decoración en vivo. De 9 a 11 de la mañana terminaremos de decorar la torta y todos van a poder estar acá mirando cómo los pasteleros terminamos de decorarla. De 11 a 1 vamos a abrir un espacio de fotografía. Vuelvo y le repito, nada de eso tiene ningún costo, ni la fotografía ni la torta. Entonces la gente que quiera se va a poder ir tomando la foto, medios de comunicación van a pasar también a tomar las fotos que deseen. Y a la 1 de la tarde, con la canción de La Selecta, vamos a abrir a todo público, a empezar súper juiciosos a repartir y a compartir la torta del Atlético Bucaramanga, que además te digo un dato, tiene los colores internos del Atlético, por supuesto. Ah, o sea, digamos, no va a ser solo la decoración. No, por dentro tú la vas a encontrar amarillo, verde, como corresponde.
Qué bueno. No, o sea, yo no va a ser solamente el empaque, sino todo el corazón. Sí, así es. Como debe ser el corazón. Van a salir y van a decir que está deliciosa porque yo ya la probé, ya están horneadas y están. Bueno, si quiere hablemos un poco de cómo inició este sueño, cómo inició este emprendimiento, cómo inició con el tema de las tortas, porque hablaba con tu mamá y que también, pues, ella dijo, no, yo la apoyé. Ella inició con esto y yo la apoyé, yo soy la parte administrativa, yo soy quien le ayudo. ¿Cómo es este cuento? Bueno, Muflet cumple este año 10 años. De hecho, nuestro primer punto físico fue acá en el barrio Nuevo Sotomayor. Empezamos muy trabajando desde la casa. Hay gente que hoy en día me dice, uy, miren cómo han crecido, cómo lo otro, pero realmente nosotros todo lo hemos hecho súper paso a paso, poco a poco. ¿Con qué idea? Con traer nuevos sabores, que no todo fuera igual, sino usar nuevos sabores, sabores muy colombianos, por eso la torta de almojábana, por ejemplo, con bocadillo, la torta de quesos, bueno, en fin, digamos son que muy tenemos deliciosas. 30 sabores disponibles, también sí. A la vista, a la gente le gusta mucho la vitrina, porque nos gusta tener variedad, para todo gusto, y lo que más nos enfocamos y cómo empezó a iniciar todo, es que empezamos a estudiar química de alimentos para bajarle el dulce a las tortas. Ah. Y esta torta también tiene 40% menos de dulce en una torta habitual. Ah, o sea que además de dulce y rico es saludable. O sea que aquí van a poder venir hasta los que tengan diabetes. Dulce. Es mucho menos dulce que una convencional. No te puedo afirmar que no tiene dulce porque lo tiene. Debe tenerlo. Pero es mucho menos dulce que una convencional. ¿Para qué? Para que la gente quiera acabarse de salir como bocado y no se empalague. O sea, los que pronto sufren de diabetes también pueden tener ese gustico de que no le va a hacer tanto daño. Bueno, esta tiene dulce, pero de hecho en Muflet sí tenemos una 100% sin azúcar y 100% sin gluten. Ah, también tienen sí. Así 100% sin azúcar. Sí. Ese sí que te puedo decir, ahí sí es apta, porque sería irresponsable decirte que las otras como si cualquiera lo pudiera comer, ¿no? Ya. Pero sí tenemos otra línea. Qué bendición. Bueno, esperamos que Diana tenga éxito, que mañana, el sábado me imagino la locura, porque ya te contactó Daniela Pachón de Noticias Caracol, me dicen que pronto va a estar aquí, y lo más seguro, porque Daniela Pachón es una persona que apoya mucho, que va a estar aquí en vivo, transmitiendo esta locura, porque esto es un punto turístico atractivo. Entonces, imagina, estas calles aquí van a estar cerradas. Bueno, tiene, pues... ¿Cómo fue la logística? ¿Qué te colaboró la alcaldía, la policía? Bueno, realmente nosotros mismos buscamos a la policía del cuadrante, con la cual tenemos una muy buena relación en temas de apoyo hacia la seguridad. Y les mandamos la invitación y les contamos la iniciativa y les pareció linda y nos dijeron allá vamos a estar apoyándolos. Pero como te digo, todo ha sido muy genérico, todo ha sido muy de nosotros. También soy sincera, la idea nació el martes. El martes nació el martes se oficializó y empezamos a trabajar. O sea que todo ha pasado muy encima y trabajaremos cada vez más en los detalles, ya como logísticos, para que la gente también esté a gusto. Vamos a tener DJ porque dijimos, no, esto es una fiesta. Como una fiesta necesita globos, necesita decoración, necesita torta, por supuesto. Y queremos trabajar como en esos detalles. Lo estamos haciendo con el corazón, pero pues por ahora, como tal, no es que haya un apoyo de un lugar, no. Sí vale la pena hacer una cosa de estas porque si la sola torta vale más de 8 millones, la logística va a valer por lo menos otros 8. ¿Estás dispuesto a hacer pues, toda esa inversión? Ya, digamos que eso ya pasó. Y en este momento no nos estamos enfocando como en la parte del dinero. Yo le dije, imaginémonos como si nos hubiéramos ido de viaje a disfrutarlo. Porque yo sí soy muy sincera y siempre que puedo compartir y sobre todo lo que hago, el arte que hacemos en Muflet, a mí me encanta. A mí me encanta ver a la gente comer torta Muflet. Así que creo que si ese día la gente viene, come y dice, está muy rica, yo te voy a decir, valió la pena y ya ni hablemos de números. Bueno, vamos hacia allá a mostrar, porque me imagino que la gente va a querer, si no alcanza la torta, va a querer comprar un alfajor, va a querer comprar algo conmemorativo de dulce para enviarle a sus familiares en otras ciudades o en otros países. ¿Cómo pueden hacer? Claro que sí, el punto adicional va a estar disponible, tanto este como el que tenemos en Cañaveral o el que tenemos en Cabecera. Me regalas hablar de las direcciones, porque si la gente no puede venir aquí, me imagino que puede ir a adquirirlos allá. Claro. Pero esto sí va a ser una locura. Claro que sí. Pues mira, acá tenemos nuestra vitrina convencional, nuestro sistema de café, todas nuestras tortas y porciones. Y adicional a este punto, que es donde va a suceder el evento el sábado, con normalidad van a estar funcionando nuestros otros puntos de venta, que queda uno en Cabecera, en la carrera 35 con 54, y otro en Cañaveral, en la calle 31 con carrera 23. ¿Y al lado de dónde más o menos? Al lado de Manzanares, Carmen Manzanares, literalmente somos ahí vecinos, de esa cuadra. Y nada, ahí van a estar también todos nuestros productos. La idea es que ojalá todo el mundo pueda comer torta, vamos a hacer todo el mejor esfuerzo, como te decía. Y yo me preguntaban, ¿de verdad no tiene ningún costo, ningún consumo mínimo? Realmente sí tiene uno.
yo tengo una letra menuda, ser un hincha fiel del Bucaramanga. Ah, qué verdad. Si no, ahí sí yo me tengo que decir que no estoy segura si vamos a compartirla. Bueno, ¿y qué hacemos si yo quiero llevarme algo conmemorativo y no alcanzo y quiero mostrarle algo a la gente de bueno, la ciudad? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, estos que son alfajores del Atlético Bucaramanga. ¿Puedes sacar uno, por favor? Sí, claro que sí. Y la destapamos, la cajita, para que la gente la vea. Mira, eso tiene su moñito bien arreglado con la cinta de Bucaramanga, ¿no? Entonces, sí, así contémosle. Es. Entonces, mira, estos son alfajores, que son unas galletas polvorosas rellenas de arequipe. Tienen además su loguito del Atlético, por supuesto, que hicimos nosotros. Es uno de los detalles que tenemos y también vamos a tener galletas decoradas. Son espectaculares para degustar, para regalar, para llevar un detalle. Sí, y tenerlos y no alcanzamos a compartirle, porque aquí uno va a querer la torta, viene a comer la torta, pero alguien de la familia a ver, y no me trajo un pedacito, pero no le puede llevar un pedacito, pero sí le puede traer, llevar un recuerdito, eso un alfajor. Entonces es importante, le vamos a dar prioridad a las personas presentes, pues para darle primero torta a las personas, porque habrá gente que dice, ay, para llevar o deme tantas porciones. Pues por supuesto vamos a dar prioridad primero a que las personas que vienen puedan consumir. Bueno, un recuerdo de estos, ¿cuánto vale, Diana? Para que la gente se vaya presupuestando y traiga de una vez. Un valor de 17 mil, por ejemplo. 17 mil, cuatro alfajores. Pero es que eso sí, son de calidad, son productos que valen la pena porque yo los he consumido. Sí. Son gourmet. Para los que no sepan qué es gourmet, ¿qué es gourmet? Pues bueno, yo lo sé, pero me gustaría que usted lo explicara. Dos cosas muy importantes. ¿Por qué se llama Mufle y es una pastelería gourmet? Bueno, es diferente a cualquier pastelería de barrio y demás. Bueno, te cuento, pues todos somos unos super emprendimientos, pero lo que hacemos nosotros acá es usar ingredientes de muy alta calidad. Así nació la idea de negocio. Pensamos, ¿por qué tenemos que reducirle a la calidad y demás para hacer el producto? Hagamos un mejor producto con muy buena calidad y lo que hacemos es, pues, posiblemente no tendrá el precio más económico, pero va a tener un precio adecuado para que la gente pueda consumir de muy alta calidad. Pero adicional a eso, también que encuentres diferentes ingredientes, como por ejemplo una torta que tenemos que es de queso mascarpón, que es un queso madurado italiano, o una torta que tenemos de limón con un crocante praliné, que es un crocante de nueces y almendras. Entonces también como que el paladar pueda probar otros sabores, o por ejemplo la calidad que usamos en los quesos de la quesadilla, que no es tampoco cualquiera, la calidad de la torta de almojábana, que tiene un maíz especial. Y diferentes preparaciones, mira la torta de guanábana, por ejemplo, que tiene un proceso que es bastante largo, pero es deliciosa. Bueno, vamos, muchas gracias, Diana, de todas maneras estamos muy agradecidos. Acá esperamos a ustedes, muchísimas gracias por el interés. Bueno, antes de ir a entrevistar a la mamá y al esposo, ya lo entrevistamos, pero veamos qué es lo que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo que Bucaramanga va a tener una camiseta gigante en forma de torta, de que va a tener 2 de 40 de altura, ¿por cuánto de ancho, de Diana? 1.85 de ancho. 1.85 de ancho por 2.40 de altura. Una torta super gigante con la forma de la camiseta del Bucaramanga que harán aquí en la celebración culinaria más grande de la historia, que va a ser aquí también celebrando el título del Atlético Bucaramanga el próximo sábado. Pero antes de la celebración, antes del triunfo, perdón, vamos a hacer la celebración. Las dimensiones de la torta, bueno, aquí están, mírenlas. Ya las están viendo ustedes aquí. Van a tener 2.44 por 1.45 metros, lo que permitirá que 1.500 residentes de Bucaramanga disfruten de una deliciosa mezcla dulce que invocará los sabores de nuestra tierra y de nuestro equipo, dice Diana Tavares, porque el Bucaramanga va a ser campeón. Bucaramanga se prepara, no me toque por favor, Bucaramanga se prepara para el hito culinario en la torta de la camiseta del Atlético Bucaramanga. Una celebración monumental que permitirá unir a la comunidad en torno al sabor y a la pasión por el fútbol, según esta gran emprendedora y creadora. Pero lógicamente todo emprendimiento tiene una base, entonces como tiene una base, pues yo quiero mostrar esa base. Esa base es una persona que también apoya a sus hijos como cualquier padre lo hace. Esa base es una persona que apoya cualquier cosa que le sirva a sus hijos, y es esta señora que está aquí, la señora Marta Tavares. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y usted ya se puso la camiseta de Mufle, le falta la de Bucaramanga. Siempre ando con la camiseta de Mufle. Bueno, ¿cómo es este tema de que usted apoya las locuras de su hija y del marido de la hija? siempre he apoyado a mi hija, siempre, sí. De hecho, tanto así que trabajo aquí con ella. Ah, qué bueno, es una bendición. Es una bendición. Bueno, cuéntenos, ¿qué tipo de iniciativas similares ha tenido su hija? Porque me imagino que esta locura que va a ser el sábado es una cosa impresionante. Aquí esta carrera 23 con calle 53 no le va a caer un alma. Van a haber DJ, van a haber
las bandas esas que tocan en vivo el himno del Bucaramanga. ¿Qué más? Cuéntame. Sí, va a estar la Selecta, también nos va a estar acompañando. Sí, súper. Va a ser un gran evento. De verdad que ningún santandereano se puede perder esta oportunidad tan linda que tenemos, ya que el Atlético Bucaramanga nos da esta satisfacción, esta alegría del fútbol, porque el fútbol es una pasión, yo amo el fútbol, y es la oportunidad de unirnos todos buscando esa estrella. Bueno, aquí un televidente, un seguidor nos dice, José, muy recomendado por José, muy recomendado por José, ¿y hay descuento? Yo voy a comprar una torta, dice aquí. Claro, que vengan. Aquí hay Miriam Mayorga también, Rincón. ¿Dónde? Le repito la dirección. Sí, la es carrera 23-51-77. Y los que no alcancen a venir aquí, repítame las otras direcciones. Estamos también en la carrera 35-54-51 en cabecera. Y estamos también en Cañaveral, carrera 23-53. O sea, al frente de las torres de Cañaveral, al lado de Carmen Manzanares. Bueno, muchas gracias. No, a ti por venir. Bueno, que estés bien. Bueno, bájate un momentico porque necesito terminar. Estoy aquí, como le decimos, en la carrera 23 con calle 53 en Mufle, que es una pastelería gourmet. Entonces, con esa razón aquí estamos haciendo esta transmisión. Ya nos preparamos para presentarles las mejores noticias judiciales de Bucaramanga y de Colombia y de Santander para que usted nos ayude con esta transmisión también. Esperamos que a esta misma transmisión la vamos a hacer más adelante por Instagram para que usted también se conecte y le dé seguir, se convierta en uno de nuestros seguidores de esta página y de la página de la, perdón, a nuestra cuenta de Instagram, lo mismo que en YouTube, para que todos ustedes puedan apreciar este gran evento. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos más tarde entonces. Muchas gracias.